Bueno, aquí estamos con Rafael de España, María del Carmen Félix, está Gaby Espino y mi amigo Marco Antonio Regil. A propósito de los videos antiguos, hay un video que recuerdo perfectamente, 1985. ¿Qué pasó de esto? Ella fue muy importante dentro de tu carrera artística. Sé que fue muy importante para ti. Dentro de mi carrera artística no, porque mi madre... ¿Qué preguntas haces tú? Mi madre nunca se metió en mi carrera artística. Hizo lo que una buena madre debe hacer, que es confiar en su hijo y dejarle hacer lo que a él le gusta. Mi padre fue igual. Yo sentí mucho la muerte de mi padre hace menos de un año. Pero desde que murió mi madre yo me siento un poquito flotando porque no tengo raíces, ya se fueron. Yo a mi madre la veneraba porque éramos iguales, además discutíamos mucho. Y hasta hoy en día, cuando regreso a Madrid, sin querer la llamo por teléfono, sin darme cuenta que ya no está. ¿Todavía lo haces, novia? ¿Eh? Así es, así es, así es. Uno siempre se acuerda de su madre. Mi madre era un personaje, tenía una personalidad enorme. ¿Y tú eres un personaje? Un personaje. Yo me parezco muchísimo a ella. El 2003 te operan, te hacen... En 2003 se me hizo un trasplante de hígado, sí. De hígado. Y tú llegas a una cirrosis. Tú estás promoviendo mucho esto de los trasplantes y me parece muy bien. Fíjate que cuando yo... Ya una vez trasplantado eso, a los pocos meses, yo escribí un libro que se llama Quiero Vivir, a beneficio de la Fundación 12 de Octubre, que es donde se me operó. Y yo le decía a los médicos que yo quería hacer una fundación. Entonces me decían, no te metas en cosas que tú no entiendes, que es muy complicado. Y entonces me dijeron ellos, tú lo que tienes que hacer, ya que tienes, sal mucho en televisión. Y yo le digo... Es que a mí la televisión una vez al año que no hace daño, nada más. Dice, no hombre, pero si no hace falta que cantes, mira, tú sal, porque toda la gente que está en tu caso y te ve, dice, ah, si es esta así, yo puedo estar igual. Y va, entonces yo lo que soy es un publicista de este asunto tan importante. Y tengo entendido que al final no podías ni caminar, que tu señora fue la que insistió en esto. Insistieron todos los que me querían de verdad. Y yo tengo la suerte, aparte de mi familia, yo tengo una gran familia de millones de personas que insistieron. Yo tuve miles y miles de ofertas de gente que quería ser donante. Eso es lo más bonito que a mí me ha pasado nunca. Mira, yo no te puedo hablar, porque estas cosas se llevan siempre, y además estoy de acuerdo, se llevan muy privadamente. Nadie tiene por qué saber quién es el donante, ni la familia. Pero hay una cosa que si te dan una pista y tú eres curioso, que es tira de hemeroteca. Entonces yo fui a la hemeroteca y vi el día que a mí me trasplantaron, qué pasó el día anterior. Entonces, vi los accidentes que había pasado el día anterior, supe quién es mi donante. Y ellos, la familia, los padres... de esa persona, de ese chico, sabían perfectamente que quien llevaba el órgano de su hijo era yo y cinco más. Fue un donante espléndido en todo. Yo llevé el hígado, pero otros llevaron el corazón, otros llevaron... cinco personas con órganos. Hoy día yo he invitado aquí a una persona que tiene el corazón de ese hígado que tú tienes. Español. Don Pedro Sánchez García, de España. Y ahí te tres más. ¿Sí? ¿Quién lo fue de que lo que le entregó?
el pin de plata de la Asociación de Trasplantados de Castilla-La Mancha. Ah, muy bien. Él es de Toledo, ¿no? Sí. En homenaje a esto quiero decir que el trasplante es una maravilla. Quiero pedirle a todos los trasplantados y a los que han entregado trasplantes que se pongan de pie, que están ahí en el público, que les tributemos un caluroso aplauso. Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se emociona.